Buenas noches. Recientemente se ha armado una polémica porque en una escena de Steven Universe se puede ver una referencia a la corriente anarco-comunista, que es bien sabido que Rebecca Sugar y su equipo más liberal LGBT apoyan mucho y han dejado muchos de estos subtextos a lo largo de la serie, que tiene que ver más con el comunismo y liberalismo. Independientemente de cómo haya llegado estas corrientes a la serie, esto ya ha estado desde el principio, ya que sus personajes son abiertamente comunistas. ¿Qué es la guerra de Homeworld si no solamente una lucha de clases contra un régimen aristócrata? Algo muy similar a los ricos contra pobres, los opresores versus los oprimidos. Piénsalo. ¿Cuántas guerras han ocurrido en esta serie? ¿Cuántos actos terroristas se han cometido en nombre de las gemas de cristal? Es un subtexto muy oscuro si te pones a pensarlo bien. Y aparte que también en ese planeta hogar, la mezcla de dos tipos distintos de gemas, que ya sabemos que es una referencia al sexo, se lo ve como con asco y tabú, metiendo, ¿cómo decirlo?, dogmas irracionales. Como por ejemplo, Garnet se la siente como una gema empoderada. Y no sé, o sea, son tantos conceptos comunistas hechos para controlar la percepción de la gente. Es súper oscuro.